Ralph Waldo Emerson escribió: la pobreza consiste en sentirse pobre. Imagina que un día quisieras enseñarle a tu hijo qué significa ser pobre. Dispones una excursión a una zona rural en medio de la montaña y pasas 3 días y 2 noches con tu hijo en la casa de una familia campesina compartiendo todo con ellos. De regreso, quieres conocer la opinión de tu hijo y le preguntas qué le ha parecido la experiencia. Tu hijo te hace la comparación entre las dos familias y te contesta lo siguiente: nosotros tenemos un perro, ellos tienen 4. Nosotros tenemos un jacuzzi, ellos tienen un río de agua cristalina y lleno de peces de 1000 colores. Nosotros tenemos reflectores para alumbrar nuestro jardín. Ellos tienen miles de preciosas estrellas y además tienen la luna que tantas veces te he pedido. Nuestro patio llega hasta la cerca de la casa. Ellos no tienen límites en el suyo, se pierden el horizonte. Nosotros tenemos que comprar comida. La de ellos sale de la tierra, en su jardín. Nosotros escuchamos el equipo de música en casa. Ellos tienen coros de pajarillos cantándoles todo el día. Nosotros vamos al zoológico una vez al año y vemos a los animales desde la distancia. Ellos tienen toda clase de animales a su alrededor y juegan con ellos todos los días. Nosotros calentamos la comida en el horno, en una cocina. Ellos se comen la comida con sabor a leña. Nosotros estamos encerrados entre muros, protegidos por alarmas. Ellos viven con sus puertas abiertas, protegidos por la amistad de sus vecinos. Nosotros estamos conectados a los celulares, a las redes sociales y a la televisión. Ellos viven conectados a la vida, al cielo, al sol, al agua, a los prados verdes, a los animales. Disfrutan cada segundo de su familia. Gracias, papá, por haberme enseñado lo pobres que somos. La riqueza no está en lo que tienes, sino en cómo lo disfrutas. Porque la esencia de la abundancia está en lo que amas, no en lo que tienes. Los tesoros de la tierra se deterioran, cambian de dueños, pero los tesoros celestiales no se compran, no se venden, son eternos, se aman. El amor es el tesoro eterno. Y recuerda que hoy puede ser un gran día. Plantéatelo así.